Takashi y a Ricardo. No soporto más. Hola, Ricardo. Soy Manuel, atendé por favor. Ricardo, recién me llamaron de la departamental. Encontraron otra. Levantate que te estoy pasando a buscar. Encontró el tipo de la garita, se me olvidó. Entre 25 y 30 años, linda, misma zona de acción, mismos signos, golpes, violación y estrangulamiento con soga de ropa. Aunque parece que con esta se ensañó de más. Dice que está bastante rota la pobre. Pero esta vez lo tenemos. Dejó la soga acá. A ver qué tenemos acá. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿Estás bien? Ricardo, ¿quién es? ¿La conoces? Se llama Mónica. Es la mina con que estuve saliendo este tiempo. ¿Mónica? ¿Esta es la Mónica que... ¿Pero iba en serio? Me dejó la semana pasada. Y sí, iba en serio. Puta madre. Sabes que cuando el jefe se entere de esto te va a sacar del caso, ¿no? ¿Qué? El jefe me chupa un huevo, Manuel. ¿Qué carajo me estás diciendo? Escúchame, vamos a encontrar al hijo de puta que hizo esto, ahora más que nunca, ¿entendés? Tenés razón que va a haber quilombo, pero lo voy a hacer yo, porque lo quiero encontrar yo. Y vos me vas a ayudar. Sí, pero ¿vas a poder con esto? Estás en cualquiera. Volviste a tomar. ¿Y ahora con esto? ¿Vas a poder? Tengo que hacerlo, pibe. Tengo que poder. Vení, movámonos antes de que me caigan encima. Sábado 18 de septiembre, 3:25 a.m. La víctima es encontrada por un vigilador. Es una mujer blanca, cabello castaño, entre 25 y 30 años. Validado 26, aunque estuviste cerca. Y vos, por tener 44, te mueves bastante bien, viejito. ¿Viejito? Te voy a enseñar, viejito, pendeja. Sabes que esto va a terminar mal, ¿no? Shh, cállate, ya te quiero toda la noche enterito. Ay, Dios, nena, me vas a matar. El crimen fue acá mismo. Las agarró a todas entre las 2 y las 4. Calles vacías, poca luz. Aparentemente nadie vio nada, ¿no? Como siempre. Mujeres jóvenes, pero nunca pendejas. Lindas o en lomo. Al parecer bastante liberales. Las ataca por sorpresa y las golpea para atontarlas y que no griten. Después las viola sin que se puedan defender. Ahí saca la soga y las estrangula hasta que se asfixian. 6 con esta mancha. Retorcido hijo de puta. Y todavía ni un poquito nos acercamos. Pero ahora lo vamos a agarrar. Esta vez cometí un gran error. Mira, Ricardo, ahí llegaron los peritos. Bien. Que revisen la soga y cada centímetro de la escena y encuentren esa puta huella. Dale.
encanta, Ricardo, precioso. Tenía una plata ahorrada. Sé que no era mucho, pero me pareció lindo. Y vos quedas hermoso. Perfecto. Te amo. Siempre quise que robó un hombre como vos. Ese es un sueño, ¿no? Quiero que te quedes conmigo para siempre. No me digas eso. No me conoces. No te puedo prometer que no voy a quedar. No ahora. Dejalo laburar. Vení, vamos a tomar un café. El jefe cae en 5 minutos. Sabes que no le va a gustar nada cuando se entere que la conocías. Ya te dije que el jefe... El jefe te chupa un huevo, sí, ya lo sé. Pero a pesar de todo sigue siendo el jefe y nos la va a poner a los dos. No seas boludo, ¿querés? Me va a sacar del caso, pibe. Hace rato que me tiene entre ceja y ceja. Y con esto me la manda a guardar. Yo la amaba, pibe. No, tranquilízate ahora. Arreglate un poco y tomate el café que todavía apestás a whisky. No le des a ese hijo de puta más motivos de los que tiene para hacerte mierda. Gracias, pibe. Venite, Ferreira, por favor, si se puede acercar. A ver qué tiene este tipo. Tomate el café tranquilo. Yo. Pensé que hoy tampoco ibas a venir. No atendés mis llamados, no te encuentro en ninguna parte. Pero cuando menos lo espero caes en casa, así como si nada pasara. Cogemos como si nada pasara. Y te vas, como si nada pasara. No te entiendo, Mónica. No entiendo nada. ¿Qué es lo que no entendés? Me parece que está todo muy claro. Vos no vas a cambiar y yo tampoco. No hay nada que entender. Es por el viejo ese del estudio, ¿no? Está podrido en plata. ¿Él te regaló el anillo ese? ¿Te coge mejor que yo ese viejo de mierda? ¿Sabes qué? Me coge lo suficientemente bien como para no extrañar a un borracho como vos. Hija de puta. Sos una pendeja hija de puta. Sí, soy una hija de puta. Y vos, un fracasado. A la tarde voy a pasar a buscar las cosas que me quedan por tu departamento. No me la hagas más difícil, ¿sí? Chao. Están analizando la soga. Dicen que puede haber una huella. Igual todavía no lo pueden confirmar. El jefe debe estar por llegar. Te voy a decir que vos no sabías nada, que no tenías nada que ver. Yo me conformo con que lo agarres. El jefe me chupa un huevo. Es un fenómeno, pibe. Sos la única persona que me queda en la que puedo confiar. Y sos un gran policía. Te lo debo a vos. Vos me enseñaste todo lo que sé. Vos me enseñaste que amar a esta profesión y que amar a atrapar a estos hijos de puta como el que estamos por atrapar. ¡Ferreira! ¡Vega! Cruzá los dedos y arreglate si salís lindo para la foto. No cantes victoria todavía. Anda a ver qué quiere el muñeco este. Dale, pibe, a laburar. Sí, señor. Thank you.
Revoltándote con cualquiera. Al final conseguiste lo que merecía, puta. Tal vez, pero al menos fui feliz. En cambio, vos sos un fracasado. No sé cómo pude creer que te amaba. ¿Creer que me amabas? Así que creíste que me amabas. ¿Sabes que yo sí te amé? ¿Sabes que yo sí te amo? ¿No sabes que te amé? Entonces te lo voy a hacer saber. ¡No, Ricardo, no! Encontraron la huella en la soga. Lo tenemos. Che, esto es por ella, macho. Ese hijo de puta se va a pudrir en la cárcel. Ella te lo hubiese agradecido. Sí. Tenés razón, tío. Se pudre. Después de todo, se lo tiene bien merecido. Vamos, pibe. Vamos a comer algo. De paso me pego una ducha si salgo lindo en la foto. Dejémosle esto al jefe que le encanta robarlo de vuelta.
ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré.